buenos días. Muy buenos días. Bienvenidos a el oráculo del día de... los siete soles. Exactamente. Y hoy estamos haciendo una prueba que de verdad nos está poniendo un poquito nerviosos. Tratamos de hacer... Estamos publicando, ya hemos publicado tres veces el oráculo en YouTube. Porque hemos visto, misteriosamente, porque yo no entiendo nunca y nunca lo entenderé, cómo van estas cosas. Ha habido un montón de visualizaciones. Para nosotros un montón de visualizaciones quiere decir más de 20. Más de 20. ¿Vale? O sea, que podamos ver. Sí. Nosotros no logramos ver bien las visualizaciones en Spotify, ni menos todavía en Apple Music, del podcast, me refiero. Sí. O sea, es de verdad tremendo. Nada. Y entonces, en YouTube poquitas. Lo que ocurre es que para publicar tenemos que hacer un lío, sí, que es algo tremendo. Entonces, por eso nosotros somos... Nos gusta ser eficientes. Porque perder el tiempo, para nada. Y experimentar, buscar, hacerlo claro. Mejor. Entonces, ahora, justamente había encontrado una forma de transmitir en directo o grabar un vídeo y ya ahora no lo encuentro. Sí. Mientras estamos haciendo aquí esto, en fin. De verdad, qué pena. Qué complicado lo ponen, de verdad. Sí, sí, es alucinante porque dices... No hay manera. No hay manera. No. Se pone... Se le da a grabar directo. Y nah, bueno, pues no aquí, pasa nada. Nah. Vale, pues hoy es 16 de abril de 2023, domingo, sí, día de Ra. Día de Ra. La clave oracular, 7471. El 16 en el Siam es juventud. Uh-huh. Por lo tanto, el nombre del día es... Juventud en victoria solar. Uh-huh. Y claro, como un día victorioso, pues hay que proponerse retos. Exacto. Meterse a solucionar cosas, a conseguir metas importantes y a ello hoy lanzarse. Claro. La victoria es lanzarse. Sí, evidentemente lo bueno es planificar las cosas. Sí. Yo las planifico, sí, en la cabeza y entonces, porque hay cosas que sé que pueden ser y ¡pam! Son ya. Y ya está. Que... Pero hay otras que dices, mira, sí, puedes hacer esto. Ah, vale, ya. Pues lo voy a hacer. No, ya. Pero es que tienes que... ¿Cómo que no, pero es que... ¿Pero sí o no? Ya. No, no. Vale, pues vaya ya. Falta de bueno, todo. Ten en cuenta que es un día de juventud, entonces es un día de idealismo. Mm. De idealismo. Y luego ya. La victoria también se da a trompazos, porque la victoria va, pues, a lo suyo. Mm. A la conquista, a la aventura. Y luego... Surgen problemas, se solucionan o no, pero hay que seguir victoriosamente. Claro. Ahí está la cosa. Entonces tenemos las infancias. Eso. 4/7. El trabajo en curaciones. Que pues es un trabajo en arreglar, curar, restaurar, pues todo lo que esté dañado en cualquier nivel y en cualquier, de cualquier tipo. 7/7. La economía reclamante. Mm. Pues sí, sí, la victoria en la victoria, las aventuras y todo necesitan muchas provisiones a nivel de bienes y de sí, estar realmente bien de economía. Pues claro. 1/7. La justicia de la experiencia. O sea que aquí es utilizar ya la experiencia que se ha tenido para actuar en justicia y en verdad, o sea, de una manera, pues sí, justa, iba a decir equitativa, pues sí, bueno. Y luego... Y luego están nosotros, que se va a repetir, me he hecho antes un lío. Ya. Trabajo con curaciones, luego 1/4. La economía de bellezas. Exacto, eso es el regente sobre... El regente sobre el psiquismo. Entonces, claro, estamos pensando, va a estar el psiquismo, la mente pensando en cómo administrar cosas que sean mejor, bellas, que sean estéticas, que esté bien hecho, que sea armónico y todo ello. Y luego otra vez, de nuevo, 1/7.
Pero esto es desde el regente sobre el espíritu. Sobre el espíritu, que es justicia de la experiencia otra vez, porque antes lo teníamos sobre el cuerpo, justicia de la experiencia, y ahora lo tenemos sobre el espíritu. Entonces ahí resulta, y se da un caso particular de que hoy el espíritu está en victoria y el cuerpo está en victoria, entonces están comunicados directamente. Esto quiere decir que no se van a pensar las cosas, sino que se van a actuar de acuerdo a lo que llega dictado desde arriba, desde la parte más elevada de uno mismo. Ahí está. Siempre, claro, que uno sea consciente de que de esa parte elevada que tiene. Y esté en conexión con ella, claro. Pues sí. Y luego tenemos ahí la tabla esmeralda, claro. Sí. ¿Qué tiene hoy todo, otra vez? Como ya dijimos hace unas semanas, pues decimos, esto va a ser cíclico, así que hoy todo está en el pasado. En la columna izquierda, que es la del pasado. ¿Qué connotaciones puede tener ello? Pues la verdad es que para hacer un estudio de eso habría que ser, no sé, ultra de todo. Claro, claro. Porque es que en el pasado está la rebeldía. Porque es un comportamiento. O sea, esto es un estudio global. Global quiere, no solo quiere decir en plan todo el planeta y tal, es todo. Sí. Y yo sé que es muy difícil comprenderlo. Habría que poner voces, obtener un eco. Hoy esto es para... No, es el universo, los universos, la onticidad. ¿Sabéis lo que es la onticidad? Pues eso es lo que engloba el oráculo. Ahí está. Aunque parezca muy presuntuoso, muy... No sé cómo se... No sé qué. Pues eso, así. La realidad dentro de nosotros está. O sea, lo que bueno, que son es lo óntico, lo arquetípico, y eso es todo. Todo eso lo es. Imaginable y lo inimaginable. Totalmente. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que tenemos el número de Yahweh. Sí. Que hemos acertado, porque hemos dicho... Ah, no, ¿cómo ha sido? Dicho 9. Número 9, yo sí, el 3, sí, no, y entonces dice, pues el 6. Exacto. Eso pasa, o sea, como digamos un número, va a salir otro. Si no decimos nada, sale el 9. Ahí está. Y últimamente el 2. Pero bueno, por algún motivo, hoy, mira, ha salido el 6. Ya te digo. Que es muy bonito. Luego, la subtipología lunar, como es lógico, al ser un día de juventud... Pues es un día juvenil. 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 Es perfecto. Ahí, exacto. Ahí. Vale, y luego tenemos en el Tawin, estamos en el segundo día de regencia principal de Amentet, sí, que está en búsqueda y es inmortalizadora. Inmortalizadora. En los regentes que tocan hoy, pues por ejemplo está Matt... La verdad, justicia. Que está en rebeldía. Y entonces... Lenguaje fáctico. El lenguaje fáctico. Dice, no, a mí no me digas lo que es o lo que no es. Tú, hazlo. Ahí está. Y según lo que hagas, entonces ya ahí se ve lo que es verdad. Ya te digo. Si es el lenguaje fáctico, el de los hechos, y ya está. Ahí está. Y luego tenemos Amut en economía, que es administradora. Administradora. La alta diplomacia divina. Completamente. Administrando. Luego tenemos a Sui, que está el mesótico, por lo tanto está doblemente igual. Doblemente. Que está en búsqueda de eliminación de estúpidos, que ayer también lo comentamos porque estaba con la mente. Sí. Y tenemos a Macrow. Macrow, el mago. Que, fíjate, es un poco como San Victoria. Claro. Es un poco como Maat, porque es en plasmación. O sea, plasmación. Porque... Claro, el rito mágico, la victoria, el triunfo de un rito mágico es que se plasme, que se realice, lo invocado, lo... Y sí, hoy está un poco extraña la tabla, porque no hay... Sí. Está vacía la astucia y la guerra. La guerra, sí está. Sí, sí, tenemos que ser todo lo más prácticos posibles y ya está. Luego en el Gesogic, de negativo a positivo, pues estamos en una situación de victoria, como es normal.
Y entonces, en la victoria que corresponde, pues el de la fuerza, el de la energía, ambos. Ahí está. El perfume sí, del fuego azul. Es el que azul. Se va a necesitar para esa torre, para ese cruce, carro, esa cosa, ese proyecto. Los proyectos, las metas. Todo. Teniendo en cuenta que el perfume solar, o sea, de los domingos, es la Tarkan. Sí. Bien, hay dos cartas taróticas, el carro y la torre fulminada. Claro, el carro, o sea, está el impulsivo Sheth, que es el inocente y lanzado a descubrir todo y el porqué de las cosas y a conquistar. Consciencia, el poder auténtico. Y Horus, el renacer, que al mismo tiempo es el arquetipo de donde deriva el heroísmo, los héroes. El héroe que lucha y se entrega por un ideal. Claro. Todo esto es lo positivo, claro. Y esto hace que lo establecido como algo como torre sea fulminada. Claro. En el tarot, la torre fulminada es la casa de Dios. Indica el fin de la era de Piscis. No. Y el comienzo de una nueva era distinta. Y entonces hay que crear nuevas estructuras. Y se dedica a ello a Amenhotep, el arquitecto, Menes, el del principio de toda civilización, en este caso nueva, y Amón, el que legisla y pone los fundamentos básicos para que se desarrolle todo eso. Esto en vista a toda una nueva era diferente y... Pero claro... distinta. Que es incipiente, que no se ve. Ahí está. O sea, no es perceptible. Ahora hay que tener en cuenta, por ejemplo, habrá una situación de victoria, la próxima situación de victoria es el día 25. Sí. ¿Vale? Que es premio. Vamos a notar este fenómeno. Lo digo porque el 25 va a ser una situación de victoria, va a ser hombos y va a ser esto mismo. Sí. Pero habría que ver qué tipo y cuántas cosas más influyen en esto, porque claro, será 25. ¿Pero qué día será? Sé que estoy haciendo un lío, pero me da igual. El 25 es martes. Ah, una victoria marcial. Entonces, quiero decir... Premio. Que son muchas influencias más. Que esto lo decimos en plan como mecánico. Ya. Pero que tiene sus connotaciones diferentes. Sí, claro, y ¿vale? Cada día es distinto. Y... Sí, 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 siempre. Entonces, nada, eso era una anotación. Sí, no, pero ya que has comentado lo del el día 25, entonces hace pensar en la coherencia que el 7 son formas, son características de la victoria. Sí, sí, sí. El día 7 es la lealtad. Exacto, exacto. El día 16 es la juventud. Y el día 25 es el premio. Claro. Entonces, claro, es como una coherencia. O sea, si eres leal a los ideales, y eres siempre, tienes espíritu joven y consigues realmente llegar a conseguir a el premio, la meta, el objetivo que se busca. O sea, la victoria es muy coherente. La victoria tiene un premio. Sin un premio, que es conseguir el triunfo, no es victoria. Por eso está en el pasado, porque es algo que se consigue. Sí, 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 sí. Claro, y ahí está. Y tenemos que estar siempre atentos porque la victoria, como ya hemos dicho también muchas veces, contiene y puede contener la derrota. Pero solo es una posibilidad. No decimos que esté ahí esperando y tú con la paranoia. No, está. Tú puedes estar muy capacitado, puedes estar muy preparado y te tropiezas y tiras la copa encima de la tortilla. Sí, eso yo lo sé. Sí. ¿Entiendes? Eso es el riesgo que tiene la victoria. La victoria se lanza, se cae, se pega muchos trastazos. Ahí está. Porque se tiene que lanzar. Pero ahí la actitud victoriosa es calma. Ah, pero sí. Sigo. Y ya está. Ahí está. Y sería un poco eso. Porque lo otro, el cabreo, la ira, todo eso es malísimo. Sí, eso es. Entonces, es malo y además que eso. Que... Bien, buena anotación está sobre el gesto Hic, que siempre es algo que es complejo, por eso hacemos estas pinceladas especiales. Pero ahora nos dirigimos a Zoe 48. Pensamientos 48. Sis Kiresi, Summark, Suniji.
Mavivi. La verdad es ella misma, libre y soberana. Nadie puede poseerla. Jofila Mavisi Sis. Hagámonos dignos de ser poseídos por la verdad. Es de sí, Mavigi, Nayohun Sis. Las verdades poseíbles son solo sombras de la verdad. Sis Suyusi, Tesisun. La verdad es inefable, impronunciable. Es de Siro, Linuji, Rorisi, Hun Sis. Las verdades que se pueden enunciar son distorsionadas sombras de la verdad. Lucy Rorisi Hun Sis. Decidas Linoji. Tena Teiji Sureso. Por ser distorsionadas sombras de la verdad, a las verdades enunciables, cada cual las ve diferentemente. Chabó Decidos Linoda. Shiyue Yeya Dewo. Conformarse con las verdades enunciadas es señal de pobreza de espíritu. Sese Jofila Sis. Sis Hilaya. Ibichus Tadusi. Cuando nos hacemos dignos de la verdad nos sonríe y su sonrisa es inspiración. Au Tadusis. Tetila escrit des Deo. Por inspiración de la verdad, descubrimos los secretos de los misterios. Te sistaiu nedo, hun keride. Las verdades matemáticas son también sombras aproximativas. Taiusaire susi tusin. Las matemáticas cuantitativas no son la realidad. Nau taie situsin. Solo las matemáticas cualitativas son la realidad. Ei dinsai susoes cuya aisa polaya. Si en la cantidad no se considera la cualidad, estamos engañándonos. Sis susi saide u cuyade. La verdad no es cuantitativa, sino cualitativa. Sis susi nadots u dimona. La verdad no es un hecho, sino una permanencia. Halila sis saborola. Adoremos a la verdad que habita en nosotros. Con el nudo en la garganta. Sí. Y ya está. Sí. Porque, claro, todo esto, pues es más de lo mismo de lo que cuando llegamos a Zoe, pues ya está. O sea. Ya. Y ahí uno se da cuenta que, claro, que conformarse con las verdades enunciadas es señal de pobreza de espíritu. ¿Por qué? Pues porque es que se dicen así como si tal cosa. Sí. Esto es así. Y dices, ¿cómo? Y no se... No. No se profundiza dentro de, nada, nada. De uno mismo por sobre eso. Por eso, de alguna manera, que... es por lo que siento mucho utilizar la palabra, pero la utilizo en consciencia, odio. Tanto lo que va de información, sí. Que no lo es, como los que van de informadores, que no lo son. Y claro, toda esa canalería que hay... De canales. Sí, canalería. Hablando de algo concreto que es de ese instante y que a lo mejor ni siquiera ha ocurrido. Eso. Y dices, de verdad. Pero hombre, ser honestos, al final te das cuenta que son por las visitas y todo el lío que decimos siempre. Claro, nada más, no puede haber nada más. Es el espectáculo. Es el espectáculo, pero por dinero. Sí. Porque tú puedes hacer el espectáculo, no pasa nada. Ya. Porque sí. Porque te gusta hacerlo o lo que sea. Pero es que ahí no hay es lo que sea, es dinero. Nada más. Pero tengan... Y todas suposiciones. Yo es que se lo he oído y leído a uno. Dice, ya. sí, vosotros insultarme y decirme lo que sea, que yo voy a seguir ganando dinero en YouTube. Sí. ¿Y te quedas?
Digo, la desvergüenza así, a la cara, ¡plas! Sí, sí. ¡Buah! Entonces, total, que vamos, eso está, no es que esté alejado de lo que estamos hablando, pero quiero decir que es una manera de decirlo, porque la historia misma, por ejemplo, yo sigo diciendo que es una historieta. Sí. ¿Por qué? Porque no puede haber 10 historias, por ejemplo, o más. No puede ser sí, eso. Sí, es que, o sea, lo que es la verdad... Entonces no es nada, no tiene nada que ver con la ya, verdad. Ya lo decimos aquí, que todos son sombras de ella. La verdad es inefable. Inefable. O sea, sí, impronunciable. Exactamente. Y por eso decimos que Maat no dice no nada. No habla, calla en perpetuo silencio. Mm. Y las verdades poseíbles son solo sombras de la verdad. Sí, y sombras distorsionadas. Exacto. Y que no sé, cada cual ve diferentemente. Es una pasada. Y lo curioso es que cada cual dice, no, lo mío, la mía es la verdad. Pero mm-hmm. Todos son sombras de ella, claro. Y distorsionadas. Tremendo. Y recuerda un poco a lo que hablamos ayer en el Meditarium. Mm. O sea, es que ahí la verdad está ahí, dentro, dentro, en un sitio donde ni siquiera tú sabes que está, pero está profundamente guardada, como en su santuario interior. Y eso es sagrado. Totalmente. Y pero entonces... Pero eso. Bueno, vámonos. Venga, vamos. Que vamos a tener un gran día de Ra. Gran día de Ra. Y a estar bien y ahí a estar radiantes, y luminosos y victoriosos. Y victoriosos. Y amorosos y de todo. Eso. Venga, gran día. Hasta luego. Hasta luego. El 8. El océano primordial. Estaba pensando en el Sonic. Creo que este todavía estaba aquí. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!